Bueno, muy bien, seguimos en Educación Hoy, que es el programa de radio de Fundación Luminis. Tenemos en línea ahora a María Calderón, que es coordinadora institucional de la Escuela Orquesta de Chascomús, tal cual lo prometimos. Hola María, Nico Yacoy, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Hola Nico, no, muchas gracias a ustedes por este contacto, encantados de estar en la radio y bueno, en este programa, ¿no? La Educación Hoy que a tantos nos convoca. Así es, y bueno, vos nos contarás un poco qué es esta experiencia que es fundamentalmente educativa, ¿no? Que es Escuela Orquesta de Chascomús, ese es el nombre. Sí, al revés, el nombre es Orquesta Escuela de Orquesta Escuela de Chascomús, Chascomús. eso Bueno, mismo. mira, Vale lo pensó el nombre. Esto nació hace 20 años, justamente. Este año estamos celebrando Sí. nuestro vigésimo aniversario, que no lo podemos creer, por supuesto, cómo pasa el tiempo, pero bueno, así es. Y con la trayectoria de los chicos, además, y verlos grandes, aquellos primeros chicos, y que traen ya a sus hijos a la orquesta, uno se da cuenta que pasaron 20 años también. Pero bueno, así que estamos festejando estos 20 años. Con lindos reconocimientos, además que estamos obteniendo en este momento, así que la verdad que nos sentimos orgullosos, honrados y felices de poder estar compartiendo esto, así que estas posibilidades de poder contarle a la gente que todavía nos conoce nos convoca muchísimo y más en un programa donde se habla de educación. Yo te iba a contar que el nombre justamente lo pensó Valeria Tela, es la creadora de la orquesta Escuela de Chascomús y de esta metodología, además, porque ella Eso, comenzó. ese es el punto, es una metodología. Exacto, mira, es el nombre de la orquesta, o sea, para acá a todo el mundo en Chascomús es la orquesta escuela. Después a la gente que está interiorizada de estos temas en el país, todo el mundo dice orquesta escuela, Sí. y muchos dicen orquesta escuela porque sí o porque hay orquestas en las escuelas, pero muchísimos y cada vez más saben que esto es una metodología Claro. específica. Hace, mira, 20 años cuando Valeria, como te digo, que es una vecina de Chascomús, que estudiaba otra cosa, en realidad vinculada a la música, pero estudiaba musicología, ella era profesora superior de piano y se fue de Chascomús, como hacemos todos, ¿no? Que nos fuimos a estudiar a Buenos Aires, los que, bueno, quisimos seguir alguna carrera. En ese momento no teníamos otras posibilidades, hace 20 años no teníamos esas posibilidades, y estudió musicología. Pero en el medio le propusieron crear, en medio de su carrera, una orquesta juvenil de contenido social, pero donde no había lineamientos, ¿sí? En ese momento se iba a largar un programa desde la Presidencia de la Nación, te estoy hablando del año 97, que finalmente en ese momento no, nunca se, o sea, en ese momento no se creó. Pero Valeria ya se había entusiasmado, si vos la conocieras, es una joven muy tesonera, con una visión muy clara, y con una garra y una fortaleza para hacer las cosas muy, muy, muy admirables. Y dijo, no, esto lo tenemos que empezar igual, aunque no sepa para dónde salir. Convenció a la gente de la municipalidad, que también estaba muy entusiasmada en ese momento, que le dieron las primeras horas docentes para una escuela de cuerdas. Ella empezó a ver cómo hacía con los chicos, porque no era a lo que se dedicaba, como te estaba contando, y por ensayo y error, lo que sí le quedó muy metodológico de su carrera, de su formación, fue escribir todo. Entonces, esa metodología, como te digo, que desde entrada, además, como te decía, fue impactando mucho en la sociedad, ¿no? Porque así como el Estado puso una pata, el privado puso otra pata, digamos, convenció a una empresa que compre los instrumentos, y otra organización puso la sede, de entrada en una ciudad pequeña como es Chascomús, tuvo mucho impacto y mucho hizo que estamentos diferentes se relacionaran en pos de algo que iba a ser para el bien común, que era con un producto cultural, como es algo musical, pero que atravesaba la sociedad y la Claro, educación. haces bien en ponerlo en contexto porque si yo no me desubico, me parece que es el tiempo en el que
empezaba a practicar esto, a descubrir un poco de lo que es el tercer sector, la posibilidad de trabajar en Claro, bueno, de conjunto, hecho, ¿no? Es esa época. exactamente, de hecho, unos años después de la gran crisis económica y social, podríamos decir, ¿no? Del 2001, que hizo que todos tuviéramos que ponernos muy creativos para salir adelante, también muchas organizaciones empezaron a utilizar, o sea, fue paralelo, ¿no? Es Lo muy que, interesante como lo porque, estás contando, porque en gran parte ese descubrimiento del tercer sector, que era, a ver, fue según un approach negativo, tanto que se llamaba no gubernamental, después se volvió de esa definición, ¿no? Por la carencia, por lo que no era. Y un poco lo que vos claro. decís es muy cierto en realidad, no poco, que es esto de, bueno, la fuerza para salir adelante, qué sé yo, pero porque el Estado se retiró, o porque el Estado frustró aquello que había prometido, que era la orquesta, en este caso puntual. Después nos vamos a dar cuenta Claro, que es bueno, lo eso. propio de, Claro. la ciudadanía tener esa iniciativa independientemente del Estado, ¿no? Pero es un camino. Claro, y cómo, exactamente, y bueno, cómo a veces sin saber uno va fortaleciendo y forjando estas cosas, ¿no? Porque obviamente ahora lo podemos decir con el superdiario del lunes, como se dice, Seguramente, sí. pero en ese momento Valeria no sabía muy bien lo que estaba haciendo y grandes pasos que tomó fueron gracias a la intuición y por supuesto, bueno, algo muy especial que tienen algunas personas, ¿no? Que se convierten en grandes líderes de algo que están creando. Seguro. Ahora mucha gente habla de lo que son las orquestas juveniles, las orquestas en las escuelas, pero imagínate que en ese momento fue una revolución importante y Seguro. no era todo tan hermoso y todas No, notas, no. qué lindo y qué genial lo que haces. Claro. Ahora, María, yo Te diría que bastante lo contrario. seguro, seguro. Yo lo que te pido es, primero contame un poco la caracterización, digamos, de esta iniciativa como, a ver, su relación con las escuelas. No es que Sí. ustedes van a las escuelas y de alguna manera auspician o empoderan el surgimiento de orquestas o coros en las No. instituciones educativas. Esto Ahora, es te cuento lo que otra hacemos. cosa. Vamos a las escuelas, pero hacemos otra cosa, Eso. exactamente. Nosotros, mira, nuestros principios son que te vas a, digamos, los vas a analizar en cada uno de sus explicaciones en general, ¿no? La inclusión. Por supuesto, o sea, que estén todos y la integración, ¿no? Porque no es todos de cualquier manera, sino que Es que integradamente. ya empezamos, ¿ves? Ya se me ocurren algunas preguntas. Que estén todos, la Me música es imagino. algo para lo que hay que tener habilidad. ¿Me No, vas a decir no. si uno se esfuerza, la alcanza? No sé, contéstame eso. ¿Qué La pasa con música es eso? para todos. Acá la Ajá. música Sí, es la para música sí, todos. pero una orquesta, yo te aseguro que sí. Podrás ser muy inclusiva, pero si yo voy, te la arruino. Vení, porque además Bueno. así va a terminar la nota, invitándote, pero ahora Bueno, te lo hago dale. en el medio. Nosotros, mirá, somos muy gustosos de que vengan y vienen, de hecho, mucha gente, los chicos le dicen los zoológicos de los sábados. Ah, Nosotros mira. tenemos abierto, para respetar estos principios que recién voy por el segundo, son cinco, tenemos abiertos todos los días, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, a 9 de la noche, 8 y media en realidad, porque queremos, ya hace años que tenemos nuestra casa, que esa fue una de nuestros grandes objetivos, nuestras grandes campañas para tener la casa propia, justamente para no depender de los horarios de los lugares prestados. Claro. Porque nosotros queremos que los chicos tengan su lugar cuando sienten que eso es su lugar. Y esto, si vos, por eso te invito además a venir, para preguntarles directamente a ellos, no ni siquiera mediando yo esta situación. Les decís, ¿qué es esto? Y los chicos te dicen, esto es mi casa o mi segunda casa. Claro. Entonces, bueno, como te digo, inclusión e integración con igualdad y equidad y la promoción, porque lo que nosotros buscamos es que los chicos que pasan por acá sean buenas personas, que sepan que lo que ellos hacen puede ser mejor para la sociedad o lo puede empeorar. En cualquier circunstancia, o sea, cómo se manejan en la calle, qué hacen en la escuela, qué hacen en su trabajo, cómo se convierten en padres de familia, no importa que sean músicos. Los que quieren ser músicos, también tenemos programas después para que ellos, a medida que van creciendo y a medida que van creciendo técnicamente, como vos decís,
los que quieren, los que se esfuerzan, los que quieren llegar a ser buenos músicos. Cursen una formación más sistemáticamente, digamos. Exacto, pueden cursar una... Acá la formación es sistemática, uh-huh. justamente. La metodología es sistemática, es acá hay una analogía en cada cosa que haces, tiene una analogía con la educación integral. Nosotros tenemos tres, digamos, nosotros trabajamos con tres esferas, la esfera personal, la esfera familiar y la esfera comunitaria. Los chicos tienen clases personalizadas, uh-huh. tienen talleres de fila, que es donde tocan para que la gente nos entienda, por ejemplo, de la misma formación, de la misma orquesta, todos los violines primeros que tocan lo mismo, los chelos que tocan lo mismo, los contrabajos que tocan lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, todos los chicos tienen su clase personalizada, sus talleres de fila, que es la esfera familiar, uh-huh. y su ensayo, familiar como espacio comunitaria. Okay. Familiar como figurativamente, es decir, no de su familia, sino de su familia instrumental. Exacto, okay. De su familia instrumental, que es la analogía con mi vínculo familiar. Sí, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿Cómo me vinculo yo con el que es parecido a mí, uh-huh. pero que es distinto, uh-huh. que comparte mi mismo lugar, con los mismos códigos de la misma casa, pero es diferente, claro. porque es una persona diferente. Ahora eso es súper importante, porque, bueno, en realidad está recontradicho, ¿no? Pero siempre la figura a la que se recurre cuando se quiere rescatar cómo mejor funcionan las cosas coordinadamente, se dice el director de orquesta o la orquesta, ¿no? Exactamente, porque acá los chicos aprenden jugando a... tenés que respetar un tiempo, ¿no? En comunidad, sí. Respetar exactamente las reglas que pone una persona, ser protagonista en muchos de los casos y respetar el protagonismo del otro en muchos otros, ¿no? No porque uno quiera siempre tocar fuerte, uh-huh. no siempre se tiene que hacer escuchar uno y en otros momentos sí se tiene que hacer escuchar uno, uh-huh. solidariamente, cooperativamente, porque, cuando tengo que hacer silencio? Y además los chicos, que por supuesto esta es una gran pata de la faceta educativa, aprenden muchas cosas a la misma vez, porque vos imaginate que están tocando algo solos, escuchándose a sí mismos, escuchando a los de al lado, ¿no? A su familia, justamente, escuchando a todo el resto, haciendo lo que dice un director, un líder, además del líder de su propia uh-huh. fila, uh-huh. Y en un lenguaje que es absolutamente diferente al que hablamos. ¿Y cómo eso no significa arbitrariedad? Pues yo cuando daba vueltas, cuando te decía lo de la coordinación, porque no quería dar el mensaje de no sé, esta cosa de cada uno según su rol inmovilizadamente y cumplir lo que... No, hay un acuerdo previo respecto de la partitura y a partir de ahí me toca un lugar que ocupar. Exactamente, hay un acuerdo previo, exactamente. Uh-huh, que es fundamental. Bueno, y que es justamente puesto en juego en esos talleres de fila, ¿no? Claro. María, ¿qué tal? Gabriel La Torre te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Gabriel La Torre te habla. ¿Cómo estás, María? Ay, hola, Gabriel. Escuchaba algo... Gabriel, dije bien, ¿no? Sí, sí, sí. Te quería preguntar, como ustedes hace 20 años que vienen desarrollando, digamos, este trabajo, tal vez ya pueden observar en la sociedad cómo ha incidido aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con lo vincular. Es decir, ¿tenés algún ejemplo o alguna experiencia que puedas darnos en torno a eso? Sí, ¿a qué te referís específicamente? Lo vincular me refiero a digamos, la relación entre los chicos con sus familias en relación a esta práctica, en relación a vincularse con, yo veo por ejemplo el mapa acá de Chascomús y que ustedes tienen una serie de núcleos anexos que figuran aquí, que entiendo que son escuelas o instituciones. Quiere decir exactamente, sí. eso te iba a una de las cosas que son tantas cosas para hablar, una de las cosas que iba a contar hoy cuando me preguntaba Nico, cómo es lo de las escuelas que no lo terminamos de hablar bien. Sí. Pero lo vincular es maravilloso, en realidad, bueno, esto para los chicos esto es una familia, precisamente, uh-huh. Y además por todos los que decíamos recién, como los chicos aprenden a liderar con respeto, a escuchar y ser escuchados, tenemos millones de, por supuesto que en 20 años tenemos millones de ejemplos de cómo los chicos más estigmatizados en las escuelas cambian absolutamente y son otra persona cuando son atravesados por un lugar que no los estigmatiza, claro. uh-huh. Entonces las maestras y las directoras que no nos quieren dar esos chicos, que somos los que nosotros buscamos justamente, decimos, pero vos no, ¿qué va a tocar este? ¿Viste? Bueno, uh-huh. y después no lo pueden creer
Y bueno, por supuesto que nosotros trabajamos absolutamente articuladamente con las escuelas y con equipos sociales. Porque digo, ustedes también trabajan con emociones, ¿no? Es decir, la música se compone de emociones también, más allá de, de lo que diga la partitura. Exactamente. Trabajamos absolutamente con emociones porque, bueno, acá precisamente para eso está la esfera personal, porque acá se van atravesando muchísimas cuestiones personales, por eso te digo que me encantaría que estén acá y puedan charlar con los chicos, por supuesto, en millones de ejemplos de cómo se van atravesando grandes crisis y se van afrontando cosas que no pueden ser distintas en la vida de cada uno, pero uno las puede superar, o sea, no siempre, no, o sea, no nos quedamos con que mirá, pobre, todo lo que le faltó o lo que le pasó. No, eso se comienza a hacer un trabajo de superación personal sobre eso. Y como digamos, acá, el digamos, lo que tenés que tener para estar acá es mucho, mucho, mucho amor, además de todo el compromiso y después las posibilidades en las que vos te puedas desarrollar, ¿no? Para trabajar. Entonces, para todos nosotros, los chicos son lo más importante. No es que, no me importa porque tengo que poner un sello. Entonces, como los chicos sienten su familia y se crecen en familia, más allá de que muchas veces tengamos que pedir ayuda profesional externa, por supuesto, todo eso se va superando constantemente. Y como te decía, lo que logramos es que los que quieran ser músicos son músicos, pero los demás son buenas personas. Claro. Y hoy, como decía, bueno, que me parece una locura que hayan pasado 20 años, cuando los chicos más grandes ya vienen con sus hijitos a la orquesta preinfantil, que es una experiencia maravillosa que tenemos para chiquitos de 3 a 6 años, que es un lujo que tenemos, decís, yo quiero que mi hijo venga acá, porque quiero que le pase cuando a ellos no los traían sus papás. ¿Entendés? Los íbamos a buscar. Así que, bueno, nada. Mira, yo vincularmente millones de ejemplos. Temo, ¿no?, que nos quedemos sin tiempo y queden un montón de cosas afuera. Sí, así que te propongo que te voy haciendo. Pero voy haciendo así como un picoteo. Ya sabemos, me interesa por la relación que este programa tiene con la educación formal, que clarifiquemos un poco la relación de este proyecto con, no sé si la educación formal, pero la escuela. Entonces, ya sabemos que es algo que no pasa en la escuela. ¿Pero forma parte del sistema educativo formal? O sea, si ¿cómo se es integra? ¿Una hora de la escuela? No. Bien. No es una hora de la escuela. Pero no es una escuela, pero no es un emprendimiento reconocido, por ejemplo, oficializado, digo, desde el punto de vista escolar. Nosotros, con este modelo, para que te des una idea, con este modelo de Chascomús, cuando la orquesta estaba por cumplir 10 años, la provincia de Buenos Aires abrió un programa justamente con este modelo que se llama Programa Provincial de Orquestas Escuela, donde se fundaron 24 orquestas que siguen existiendo y se siguen desarrollando con el mismo formato en distintas partes de nuestra provincia. Pero ahí ya no son una ONG, digamos, sino que son un emprendimiento del gobierno de la provincia. No, nosotros tenemos, a ver, nosotros somos digamos un combo importante. Tenemos una ayuda del gobierno provincial, mucha ayuda del gobierno municipal y otra pata que pone una ONG que es la que motoriza y propone y salva cualquier circunstancia cuando el Estado no llega más, ¿no? Nosotros tenemos bueno, variadas maneras, ¿no? Pero tenemos convenios, tratos, reuniones por las que se les da continuidad a los diversos recursos, pero nosotros, digamos, preservamos la metodología, lo que se hace y seguimos adelante. Después, por ejemplo, en este momento el gobierno provincial nos da las horas docentes, pero nosotros ponemos todos los instrumentos, el edificio, ¿entendés? Es una experiencia que en un principio no se sabía cómo iba a ser y se hizo como se pudo, pero que hoy yo recomendaría para cualquier experiencia. Claro, en eso estaba pensando, sí. Exactamente. Exactamente. Otra pregunta. Da excelentes resultados de sostenibilidad, de continuidad, de seriedad. Sí, y es otro el involucramiento. Por supuesto que, bueno,
Exactamente. Ahora, vos decías, los vamos a buscar, nos dan a los chicos, ¿cómo es esa parte de la relación? ¿Ustedes visitan las escuelas del distrito para contarles de la existencia de la orquesta escuela? Claro, ¿cómo es? Nosotros, claro, a esta altura ya no es que lo contamos porque obviamente todo el mundo conoce la orquesta, ¿no? Pero lo que hacemos es un trabajo sistemático en las escuelas de ir a las diferentes, justamente a los diferentes establecimientos con distintos núcleos, le decimos nosotros, que son las diferentes ofertas que le llevamos. Por ejemplo, estamos 6 meses, te doy un ejemplo, estamos 6 meses en la escuela 1 con percusión y en la escuela 2 con coro y en la escuela 3 con... Pero ahí la escuela les presta hora de su currícula para que ustedes puedan... Exactamente, okay. Según la escuela, sí, tenemos... diversas articulaciones. ¿Y esa es completa algunas, eso es completa voluntad del director del establecimiento o hay un empujón de la provincia diciendo hay un espacio para la...? Las dos cosas. Desde la provincia hay un aval para que esto suceda a través de cada una de los responsables de las jerarquías que... O sea que habría como un mínimo obligatorio y a partir de ahí el acuerdo de voluntades puede hacer que haya más. Claro. Bueno, digo, nadie puede cerrarle las puertas a ustedes. Una escuela del distrito no puede decir, orquesta escuela no entra. No nos pasó jamás, qué sé yo. No, ya está institucionalizado el espacio también y la propuesta, ¿no? Está súper aceitada las maneras de vincularse. Está perfecto. Está súper aceptada la propuesta y está súper imbrincada en la sociedad. Seguro. O sea, canchas como, por ejemplo, no hay nadie que no haya sido atravesado por la orquesta. Vos sabés que te iba manera. A preguntar eso, que para estudiar un poquito con muchas comuns. Es grande, pero no enorme. Por eso me podríamos, llamaba la atención. Claro, el yo mapa, te voy a decir un porcentaje de la gente que sí. pasó para ver la influencia de esta formación en la convivencia social general. Lo que sí nos falta, mira, todo lo que te dije uno lo va contando como muchas cosas que están tildadas, ¿no? Pero lo que sí nos falta es un estudio científico. A nosotros habría nos que hacerlo. Encanta, sí, un estudio de impacto. A nosotros ya pasó, por ejemplo, que todos los concejales de Chascomús pasaron por la escuela, tal vez puedan resolver mejor la tarea conjunta no, de elaborar una ordenanza, no pasó, ¿entendés? No, todavía no pasó. Bueno, pero no es tan loco lo que estoy diciendo. Tienen que hacer una orquesta con los concejales, entonces. No, ¿qué va a ser loco? Está recontrapensado. Ah, a ver, no, claro. No, es para nada loco. Claro. No, a Valeria no se le ocurrió, pero a esta altura todo el mundo se da cuenta que los chicos tienen una resolución. ¿Ves? Pero implacable. Primero que aprenden a resolver al instante. O sea, nada, yo los miro hoy, cosas que hoy mismo charlamos, cómo resuelven, sobre un caso en particular, ¿no? Cómo resuelven a los 19 años que ya son profesores, ya están preparando a los alumnos más chiquitos, cómo resuelven casos que a nosotros nos llevó mucho más tiempo. Claro. Por supuesto se van encontrando y se van enfrentando a otros desafíos, ¿no? Pero, sí, seguro, pero... No, es maravilloso. Todavía no pasó, ¿no? Los concejales más jóvenes... en Chascomús aún son más, igual hay muchos jóvenes, por suerte, pero bueno, aún son más viejos. Ya empezaron a aparecer en los currículums. Vos sabés que a mí me lo decía la gente de conciencia, sí, claro. Estamos sorprendidos de cómo nuestros modelos de Naciones Unidas empiezan a aparecer en los currículums, porque dicen haber adquirido alguna habilidad, digo, ya aparecen en los currículums. Sí, claro, eso aparece en los chicos cuando se van a presentar, los que te decía que quieren seguir en su carrera musical, aparece dónde comenzaron su formación, dónde fueron formados. Acá nosotros, digamos, el condimento de la excelencia siempre es algo que nos ocupa todo el tiempo, ¿no? Claro. Los chicos tienen clases con maestros, con profesores, además que tienen que pasar exámenes no solo de tocar bien, sino de enseñar bien. Y además tienen el mismo puntaje, o sea, nosotros dividimos más o menos así, ¿no? 3 puntos por técnico, 3 puntos por pedagógico, 1 punto por currículum y 3 puntos por entrevista. ¿Por qué querés estar acá, Nico? Ah, bueno, a ver, vos querés enseñar acá, pero ¿por qué? Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué te mueve? Y todo eso además se ve en la prueba pedagógica, ¿no? O sea, claro. Y la comprensión de que no se agota en el tengo una pasión por la música, eso no alcanza. Exactamente, por supuesto, y hay gente que está un tiempo determinado acá, que no puede estar toda la vida, y otros que están más tiempo, pero que en el momento que están sumamente comprometidos con esto, que eso hay que entenderlo también, sí. ¿no? Porque
A veces, gracias a Dios, la cantidad de maestros que provee nuestro país es maravillosa, pero no todos pueden estar todo el tiempo porque surgen viajes de capacitación o momentos donde uno tiene trabajos donde no puede dedicar un día entero para viajar, ¿no? Porque acá te insume estar todo un día. Por suerte tenemos ya muchos chicos formados acá, y no solo que forman a Canchas Comunes, sino que se han encargado de formar otras orquestas en el país, que eso también creo que es un punto a destacar, porque eso fue una de las intuiciones de Valeria, ¿no? Que le salió al principio como intuitivamente. Todo lo que fue aprendiendo no se lo quedó solo en Chascomús, sino que lo fue compartiendo. En principio, informalmente, con las personas que le pedían a ver cómo era esto, ¿no? Cómo hacía para que eso tan chiquito suene afinado, correcto, ¿no? Por más que no estuvieran tocando la gran obra musical, fuera que estaba bien hecho. Y eso tiene que mucho que ver, como te decía, con el proceso, mucho que ver, no, es lo que atraviesa el proceso educativo, que es que lo que aprendan a hacer lo hagan bien, lo puedan hacer bien y que siempre den lo mejor de sí. Si vos le preguntás a los chicos, te dicen, ¡sí, dan lo mejor de nosotros! Claro. Ahora no, es súper interesante, porque estábamos como buscando experiencias, mirá la palabra que voy a usar, ¿no? Un poco encajonadas en las escuelas. Decíamos, bueno, la orquesta es la escuela, pero la verdad que la orquesta, con esto, por esto mismo que por concepto dice una diversidad ordenada u organizada, es mucho mejor si se nutre de distintas escuelas. Digo, lo que ofrece es una experiencia, si querés, transversal, bueno, e integradora también en ese sentido. Exactamente, para terminar eso, nosotros vamos por las escuelas, pero los hacemos venir acá. Claro, entonces los chicos, no importa de qué escuela sean, porque lamentablemente también, además de todo esto que estamos contando, nos atraviesa la sociedad y los distintos momentos históricos de la sociedad, ¿no? En la que vivimos. Entonces, vos sabés cómo ha sido, que cada vez se ha recluido más la gente igual en un mismo lugar. Entonces, los unos van a una escuela y los otros van a otra escuela, y los unos van a un club y los otros se quedan en el barrio. Y acá no. Acá, como la única condición es no tener conocimientos musicales previos, al revés de lo que me decía Nico, todos llegan acá, y para cuando se dan cuenta de dónde viene cada uno, ya son recontramigos. Claro. Vincularmente, para también asociarlo con tu otra pregunta. Sí, crean comunidad ahí, esa solidaridad. De matrimonios, mira, más así de telenovela, porque para decirte otra cosa, ¿no? Sí. ¿Matrimonios entre vientos y cuerdas? Bueno, eso por supuesto. Pero además, de chicos que no se hubieran cruzado en otro lugar, y que es maravilloso, que son un maravilloso ejemplo para todos, porque en comunidades chicas donde todos nos conocemos, todo el mundo sabe que es la orquesta. De hecho, acá se genera esta práctica todo el tiempo. Por ejemplo, en este momento tenemos un taller de costura, un taller municipal que nos da la MUN y que se hace en la cocina de la orquesta en un momento, y viene la mujer del centro que quiere aprender a hacerse su ropa nueva con la mamá de los chicos que viene... Que es la única ropa que pueden tener. Del barrio, exactamente. Con uno de los alumnos que ya se da cuenta que puede generar eso para sí mismo, con otra que es del oficio y se viene a perfeccionar. Y enseguida pasa lo que nosotros llamamos, ¿no? Enseguida pasa orquesta. Claro, bueno, ¿no? Porque es como... Nosotros decimos, ante estas cosas, nosotros decimos, es re orquesta escuela. Claro. Porque es como, está muy bien, es como una manera de ser. Me quedo sin tiempo, seguiremos charlando en otro momento, porque es súper interesante, los iremos a visitar seguramente. Me quedo ahora con una respuesta casi ya contestada, que es la de la sistematización. Siempre nos preguntamos cuando charlamos sobre buenas prácticas, si hay registro de eso para poder ser imitadas de alguna manera. Exactamente, ha dado muchas conferencias ya en el país, incluso fuera, sobre la metodología. Es algo que... ¿Y lo tiene escrito? Muy generosamente. Hay algunas cosas escritas y otras no, pero eso es por falta de tiempo, porque como de verdad somos de mucho hacer y mucha acción, de todas maneras te digo que ya nos dimos cuenta de eso. Va a tener que hacerlo, Estamos pasando los 40. Estamos tratando de escribir lo más posible todo, y sobre todo, ¿sabes qué? De que la gente vivencie todo esto, para que cada vez seamos más los que, bueno, podamos tener las herramientas necesarias, ¿no? Esa cajita de herramientas, como le llamamos nosotros. De todas maneras, te cuento, para cerrar lo de la sistematización, que nosotros
para los chicos que quieren seguir esto, tenemos dos carreras. Una que es la parte musical, que no viene al caso acá, que es en convenio con la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y otra es la diplomatura en Orquesta Escuela, justamente para hacer esta transferencia metodológica. Ah, perfecto. Que no necesariamente tenés para leerte el libro, pero que está, la seguís a Vale, la grabás todo el tiempo y aprendés en el hacer todo el tiempo, porque además... No, pero ahí ya la sistematización está en la clase, digamos. Exactamente, tenés maneras de... Hay un trasvasamiento de la información, exactamente, digamos. Exactamente, para hacer el trasvasamiento metodológico. Uh-huh. Tenés una parte de... tenés momentos de observación en los seminarios intensivos y damos clases virtuales todos los meses. Y una parte donde vos das la clase, ¿no? O incluso ya hemos avanzado a directamente poder también pasarles nuestra experiencia sobre el desarrollo institucional, ¿no? Porque eso también es un aprender a hacer, porque es lo mismo, yo no soy música, pero trabajo con los mismos conceptos de la orquesta escuela, porque nada, voy a hacer un concierto y sigo todos los mismos. No hago un concierto en un lugar para, ¿entendés? O sea, claro, ya tenés internalizados los principios. María, muchísimas gracias por la charla y seguimos en contacto, dale. A ustedes, Nico, Gabriel, un gusto hablar con ustedes. Un saludo muy grande a Juan, que nos contactó. Los súper invitados. El sábado es el día más rico que pueden conocer la orquesta, porque es cuando están, como no tienen escuela, están todos los chicos todo el día. Okay. Pero pueden venir en cualquier momento, súper invitados, estamos a una hora y cuarto de Buenos Aires en auto, una hora y media, un poco más, así que por ahí es más pensar, uy, es tan lejos, pero no es tan lejos y es un lindo plan. Así que por ahí andaremos. Te mando un beso grande. Bueno, seguimos en contacto, muchas gracias a ustedes. Dale, chau, chau. Era María Graciela Calderón, que les contábamos, es coordinadora institucional de la Orquesta Escuela de Chascomús.